tardes a todos. Bienvenidos al espacio del Observatorio Universitario Kairos y Kainos. Un gusto que estén con nosotros este viernes 22 de mayo. El día de hoy tengo el gusto de desarrollar para ustedes un tema que he titulado Análisis Espacial de la Educación, queriendo, por supuesto, de manera conjunta que adentremos a lo que es llamado espacialidad educativa. Y bueno, me voy a permitir apoyarme de algunas imágenes y, por supuesto, ir dando explicación sobre ellas. Acompáñenme. Bien, tenemos de principio, para darle entrada al tema, esta espacialidad a la que me refiero, y es indiscutiblemente el mundo. ¿Por qué el mundo? Refiero que el impacto de la educación, cuando hablamos de un análisis espacial, intento que todos nos traslademos a todas estas regiones que indiscutiblemente tienen el requerimiento de este servicio, y es uno de los servicios que, pues bueno, repunta mucho en importancia por todos los grados emancipativos que le van a dar y la particularidad de mejora social que, por supuesto, también se va a ver reflejada en nuestra comunidad. Y bueno, me quiero referir de todo este mundo, vamos a tomar lo que sería para podernos adentrar a un carácter de organización territorial que va a darse en todos estos espacios, pero ubicándolo estrictamente en lo que sería nuestra República Mexicana. Retomo lo que son características desde lo que es su extensión territorial. Esta extensión territorial determinamos o identificamos que es 1.967.000 kilómetros cuadrados. Este 1.967.000 kilómetros cuadrados actualmente debe de dar o cubrir las demandas de 118.4 millones de habitantes. El carácter que resaltamos es que esos 118.4 millones de habitantes vamos a estar constantemente demandando no solamente educación, vamos a estar demandando vivienda, vamos a estar demandando salud, vamos a estar demandando carreteras, en fin, vamos a tener una estructura de demandas constantes, porque también nuestro crecimiento poblacional está pues sorprendentemente a la alza, y el recurso fundamental en el cual vamos a tener que desarrollar todas estas o a cubrir todas estas necesidades sería el 1.967.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa estrictamente en ese territorio? Me voy a permitir de usar esta otra imagen. Tenemos una singularidad. Tenemos el territorio nacional, del cual les mencioné ahorita, y dentro de ese territorio nacional ubicamos que tenemos población. Dentro de esa población tenemos una estructura organizativa, la cual identifica la presencia del gobierno, que económicamente lo faculta por ser el regulador. Al hablar de regulador, le dan la potestad de que sea el encargado de cuidar la mejor asignación de los recursos para, por supuesto, tener pues un entendido de bienestar social y desarrollo económico, como es reconocido en forma puntual. En ese ámbito, la población tiene a su vez la identificación organizativa de familias y de empresas. Esto constituiría las familias, las empresas y el gobierno constituiría la forma en la que nos organizamos para hacer un aprovechamiento de los recursos y, por supuesto, también para poder cubrir nuestras necesidades como ya fueron dictadas, centrándonos en este carácter educativo. Centrándonos en este carácter educativo, resaltamos entonces la presencia de los organismos gubernamentales, los cuales van a ser creados para en su momento ir cubriendo toda esa serie de demandas que vamos a hacer. Entonces, si tenemos una demanda de transporte, nos dirigimos a la Secretaría de Comunicación y Transporte. Si tenemos una demanda de salud, nos dirigimos a la Secretaría de Salud y así sucesivamente. En este carácter, como yo quiero resaltar lo que sería nuestra demanda educativa, centraríamos a la Secretaría de Educación Pública y veríamos cuáles son las injerencias que tiene para poder cubrir la compleja demanda que hoy tendríamos y estamos, pues por supuesto, viendo en el sentido espacial. ¿Cuál sería la infraestructura con la que contamos, con la que se cuenta? ¿Qué condiciones tienen estas infraestructuras? ¿Qué tipo de educación nos están dando en estos lugares? ¿Y hasta dónde se puede hacer valer
en términos puntuales, lo que sería nuestro artículo tercero constitucional, que plantea que la educación es una garantía individual, centrándola como gratuita y un derecho como individuo mexicano. Y en ese ámbito le damos una entonación en el cual infiere una gran responsabilidad para el gobierno, pero, pues bueno, con todos estos ajustes que actualmente identificamos, vemos que el movimiento que está provocando este constante o este crecimiento de demanda es reconocer como gobierno que no nada más puede tener instituciones públicas y con ellas cubrir absolutamente todo lo que serían las demandas de las familias en forma estricta, sino que tendríamos que darle una apertura a la formación de instituciones privadas en ese sentido. Y bueno, vamos a apoyarnos con otra imagen. Bien, para continuar con nuestro análisis espacial, uno de los puntos que queremos rescatar o manejar serían indiscutiblemente las estadísticas educativas, y las vamos a tomar precisamente la Secretaría de Educación Pública en lo que sería su Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, centrándonos en la forma en la que están contemplando la cuantificación de escuelas, lo que representa el uso de territorio nacional para poder cubrir las demandas que tienen en ese sentido educativo y, por supuesto, cubriendo absolutamente todos los niveles. Y bueno, la estadística de indicadores educativos por entidad federativa hablaría o nos presentaría la estadística de alumnos, maestros, escuelas y grupos por nivel educativo, entidad federativa para el ciclo escolar 2012-13 e indicadores educativos por nivel educativo y entidad federativa, serie histórica del ciclo escolar 2005-2006 y cifras estimadas para el ciclo escolar 2012-2013. Vamos a analizarlo, a entrar nada más para que ustedes ubiquen esto y, por supuesto, ya en un carácter de mayor profundidad, ustedes con esta inquietud que les dejemos, pues que la puedan, que lo consulten, que lo descarguen, que lo analicen y que por supuesto dé un tanto de un sustentos al respecto de todo lo que nosotros conocemos, desconocemos o planteamos en cada uno de los estados, independientemente de que a su vez también sabemos que la estructura de este sector público se va a dar desde un carácter federal, desde un carácter estatal y desde un carácter municipal. Bien, aquí tendríamos, vamos a descargar lo que sería la información de la estadística del sistema educativo para conocer lo que nos está reflejando esta estadística en el sentido del total de escuelas, que es lo que queremos saber, y paralelamente poder conocer también el total de estudiantes, el total de docentes que se están identificando ya, y con ello podernos dar una idea de cuánto se ocupa en extensión territorial por la presencia de estas escuelas. Y la pregunta sería, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el comportamiento de eficiencia educativa que queremos que se puede referir? Porque todo esto habla de inversión y, bueno, son otros puntos que darían, por supuesto, pauta a otro análisis. En este carácter, repunto el dato para el ciclo escolar 2013-2014 y hablamos que hay 22.265 escuelas en este sistema educativo, teniendo 232.720 docentes, un total de 4.484.877 alumnos, de donde 2.232.338 son mujeres y 2.252.539 son hombres. Ahora nos vamos hacia el carácter público y el carácter privado, que son las formas en las que se está cubriendo esta demanda, y tenemos que la cobertura por el lado de alumnos en el sector público es de 3.797.127, mujeres 1.880.011, hombres 1.917.116,
docentes 178.125 con 16.675 escuelas. En el sistema educativo, para la cuestión del sector privado, hay 687.750 estudiantes, de los cuales 352.327 son mujeres y 335.423 son hombres, con 54.597 docentes y 5.590 escuelas. Con esta infraestructura, entonces cubrimos lo que sería la educación básica, la educación preescolar, la educación primaria, en el carácter ya de general, indígena, cursos comunitarios, el sector público, el sector privado, la educación secundaria, desde sus singularidades también, desde el corte general, la telesecundaria, la secundaria técnica, el sector público, el sector privado, la educación media superior, contemplando lo que es un bachillerato general, el bachillerato tecnológico, el profesional técnico bachiller y el profesional técnico, el sector público y el sector privado, y educación superior, donde consideran la normal licenciatura, la licenciatura, el posgrado, sector público y privado, donde tenemos esta totalización de datos, y se contempla a su vez lo que se maneja como capacitación para el trabajo, desde un sector público y un sector privado. Esto, vuelvo al punto, resalto, lo pongo en este ángulo de análisis, es un uso justificado para cubrir, como nosotros sabemos que lo están haciendo, que nosotros discutiríamos en el sentido de calidad, eficienticidad, particularidades que se retoman y han dado mucho que hablar para con nuestro sector educativo, y en este caso haciendo la ubicación del uso estricto, tal vez no lo vemos de manera zonal, pero sería bastante interesante conocer, porque nosotros, si se dieron cuenta, esto nada más es en México, y tendríamos que ubicar cuántas hay en Zacatecas, cuáles son los comportamientos que se están dando en Aguascalientes, en Baja California, en Chiapas, y bueno, estos datos nos dan una singularidad bastante relevante en lo que es el uso o la infraestructura con la que se cuenta para cubrir esta espacialidad educativa. Continuamos entonces. Bien, quiero ocupar esta estadística del sistema educativo, donde se entra datos de la República Mexicana. Sabemos nosotros que se habló de censos necesarios para conocer el número de escuelas con las que se están contando, y bueno, por los censos rescatados, con fecha de 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013, considerando no totalmente censados los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, tenemos estos datos que son rescatados por parte de INEGI, y en este carácter vemos la totalidad de escuelas, que es donde quiero centrar el interés de esta espacialidad. Y hablamos que hay 258.401 escuelas o planteles educativos, siendo necesario contar con 1.975.731 docentes, hablando de que la demanda que se cubre en ese periodo es de 35.745.871 estudiantes, de los cuales 17.764.434 son mujeres y 17.981.437 son hombres. Todos estos datos están siendo también ponderados para todos los niveles educativos, contemplando lo que sería la educación básica, donde el total de estudiantes es de 25.939.193, contando con 228.205 escuelas o planteles educativos, desde el carácter del sector público y sector privado, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, donde considera la telesecundaria, la técnica, público y privado, el bachillerato, donde está dando la particularidad de un bachillerato general, un bachillerato tecnológico,
un profesional técnico bachiller, el profesional técnico, el sector público y el sector privado, la educación superior normal, licenciatura, licenciatura, posgrado, el sector público y privado, y el otro sector, un punto irrelevante, es la capacitación para adultos, que sería la capacitación para el trabajo, donde se marca el carácter público y privado, y posteriormente hacemos también la condición territorial, donde se ocupan 6.029 planteles educativos, cubriendo, por supuesto, esta demanda, y preguntándose una diversidad de cuestiones, en el sentido de cuánto ha costado, de que en qué tiempo fueron los mejores, los espacios de decisión para dar la estructura, dar el apoyo de contar, por supuesto, con los planteles, con la cobertura de la demanda, cuáles son estas instalaciones, cuáles son las condiciones de estas escuelas en puntos muy particulares, y que de verdad con estos datos nos podemos ir a otros aspectos, porque sabemos que todo esto representa dinero, todo esto representa presupuesto, todo esto representa pedir un resultado, y en un carácter de espacialidad yo me quedo con lo que ha sido ahorita la representación del uso de ese territorio, y que indiscutiblemente sabemos todos que no ha podido cubrir la demanda de estos 35.871 estudiantes, hablando en un ciclo escolar 2013-2014, que como sabemos para un 2015, pues meramente tenemos ahorita el dato de haber conocido un 91% de rechazados en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que sí nos deja pensando sobre lo que es ya esta compatibilidad de la demanda educativa, la infraestructura, los espacios, y bueno, ahí dejamos puntos de criterio. Al respecto, quiero que con esta visión que estamos manejando en el aspecto de la nacionalidad, ahora con estos puntos que tocamos en el ámbito del aspecto nacional, donde ubicábamos nosotros lo que es la población y a su vez la estructura familia, la empresa, el patrón que tiene el carácter gubernamental para regular y para cubrir esta demanda educativa, que por supuesto no está fácil por las cuestiones que estamos viendo y que podemos particularizarle algunas otras, pero sin querer detonar estos aspectos. Ahora marcamos lo que sería abrirnos, decir, bueno, ¿cuál es la visión que tendríamos que darle a la educación en el territorio exterior y de qué manera está organizada? Cada uno de esos espacios va, por supuesto, a tener también su población, va a tener presencia de familias, de empresas, su gobierno, y van a tener que menguar la cobertura de estas demandas. Aquí en esta imagen simplemente les pongo los organismos internacionales que participan estrictamente en lo que es la responsabilidad de mediar, de llevar los controles, de compartir y repartir esta terminación de apoyo, que también sería muy discutible para cada uno de los organismos que se presentan, porque vamos a darnos cuenta que la carencia de la cobertura de este sector, pues es, como les decía desde un principio, en todos los sentidos, en un carácter mundial. Y entonces reconocemos que aquí tenemos que entrarle todos, y reconocemos también la estructura de los organismos internacionales que participan en esta situación, y se dividen en lo que serían los organismos internacionales y, por supuesto, también los organismos Bien, comentando o continuando con nuestro análisis, tenemos ahora este acercamiento hacia qué impacto tiene la educación desde el carácter nacional al aspecto ya mundial, y lo llamamos territorio exterior. En este territorio exterior vamos a tener la subdivisión o la clasificación de lo que son los organismos internacionales y los organismos no gubernamentales conocidos como los ONG. En los organismos internacionales que tienen una competencia en el carácter educativo, sorprendentemente
esto, reconocemos la participación de lo que es la Organización Mundial de Comercio, de la cual planteamos un tanto la inclusión de la educación como servicio a ser regulado por esta organización, por este organismo. Perdón. La inclusión de los servicios en general en las negociaciones de comercio internacional fueron impulsadas por varios países desarrollados en la ronda Uruguay en el Acuerdo General Arancelario. La aprobación por parte de los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio bajo este acuerdo, conocido como el Acuerdo General Arancelario, en septiembre de 1998, en un documento restringido por el secretario de esta organización, plantea la idea de que en la medida que los gobiernos acepten la existencia de proveedores privados en la educación, la misma puede ser tratada como servicio comercial y, por lo tanto, debe ser regulada en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces, mis queridos cibernautas, tenemos sorpresivamente que entender que la educación se vuelve ante el mundo un problema, pero también se vuelve una mercancía y por lo tanto está encabezada, regulada, controlada, vigilada por la Organización Mundial de Comercio. Otra particularidad también que vemos aquí sería la participación, la ubicación de lo que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, conocida como la UNESCO, un organismo internacional que plantea para el sector educación ser una de las principales esferas de esta actividad, de las actividades de la UNESCO, la cual es creada en 1945 y esta organización, muy en forma muy puntual, pone sus esfuerzos por mejorar la educación en todo el mundo. Queramos decir, que quisiéramos puntualizar que la espacialidad centraría todo el teje y maneje, los patrones, las políticas, la estructura funcional, organizativa, administrativa de la UNESCO y de ahí se desencadenan para todos los países de este globo este terráqueo. En este carácter tiene esa particularidad la UNESCO y tiene por cometido contribuir a la construcción de un mundo sostenible de sociedades justas que valoren el conocimiento, promuevan la paz, ensalcen la diversidad y defiendan los derechos humanos mediante, así marcado, la educación para todos. Un punto que hace relevar las particularidades de la UNESCO. Y tiene, por supuesto, para el sector educación en su carácter de operación y de atención, 400 funcionarios repartidos en el mundo y su sede, por supuesto, como carácter simplemente comentario, está en París. Bueno, aquí tendríamos a lo que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta tiene una característica muy singular porque esta comisión plantea la identificación de integración de países de la región centroamericana a partir también de reforzar en un carácter globalizador los vínculos regionales para fortalecer un proceso de integración, cosa muy compleja bajo un problema muy grave, bajo un problema que acabamos de analizar simplemente desde territorio nacional y lo estamos expandiendo, pero queremos que veas qué tienen que hacer estos organismos, por qué tener que participar, por qué tener que reconocerles esta participación, qué realmente se está logrando, si están contemplando las desigualdades regionales y, por supuesto, de qué manera vamos a darle respuesta a estas desigualdades regionales. Y bueno, la característica de esta Comisión Económica en el seno de las Naciones Unidas, desde sus inicios se decide la creación de estas comisiones económicas regionales que tienen la función de encargarse de trabajar con los gobiernos para promover el desarrollo económico y social. Una singularidad que le va a dar, por supuesto, un enfoque fuerte al problema gravoso que es la educación. Su propósito es realizar investigaciones estratégicas con un enfoque latinoamericano sobre los problemas económicos y sociales que estos países marquen para, por supuesto, ver de manera evolutiva en un punto, digamos, objetivo, no sé si poderlo checar como posible u utópico, alcanzar una integración centroamericana
por supuesto, a partir de estas relaciones que conjunten, que unan, que consolidaricen una situación o un problema abierto o un problema que permee en todas estas regiones. Y, por supuesto, en el carácter estricto de la educación, pues como lo hemos estado viendo, tendría, por supuesto, su impacto y esta sería una función. En el carácter de CEPAL, que es como se conoce la Comisión Económica, tiene estrictamente la función de brindar asesoría a los gobiernos, a los organismos de las empresas privadas, a los medios académicos y organismos no gubernamentales para llevar por medio de reuniones, seminarios y conferencias con expertos el trabajar de manera puntual el problema de cada región o conocerla y, bueno, dar propuestas o en su defecto este carácter de ayuda que mencionan y que resalta un tanto su particularidad. Y por último tendríamos, como lo vemos aquí, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la cual esta también tiene una función para miembros de proveer políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Quiero que vean este enfoque, esta singularidad que tiene cada una de ellas en el sentido estricto de la educación. Ahorita estamos sacando y estamos extrayendo la educación, podríamos estar extrayendo, y les garantizo que participarían también, la alimentación, por ejemplo. ¿Qué pasa con la UDE? Ella ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Indiscutiblemente, el carácter de la educación, como lo vimos, tiene, por supuesto, los impactos de un mundo. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que reflexionar. Es un problema que no se ha podido regular porque no podemos hablar de una igualdad en respuesta ni en propuestas. De manera que no podemos tampoco dejar aparte lo que serían los organismos no gubernamentales, una singularidad que tiene el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, hacia la coyuntura de manejar los aspectos financieros que cubran, que justifiquen la eficienticidad, la eficacia, que centra mucho en el ámbito estricto lo que sería la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que como todos sabemos es quien nos muestra a nosotros en qué lugar estamos, cuáles son las estadísticas que brotan, cómo nos comparan, qué tanto estamos logrando cada uno de los países el tener cubierta los mejores resultados, el mejor aprovechamiento de nuestros manejos financieros. De ahí que, bueno, tenemos que contemplar que vemos un aspecto posible en otros ámbitos que impacta y que es reconocido en la espacialidad como la globalización y la educación. ¿Cómo podemos enfocar esta evolución y cuáles serían las características que tendría la educación, cuáles son estos cambios que va a tener que dar, de qué manera y cuáles son las propuestas bajo la condición globalizada de nuestro mundo, independientemente de que lo iniciamos este análisis con nuestra República Mexicana y, bueno, lo expandimos ahora a todos estos organismos internacionales, dejando claro cuáles son estrictamente las funciones. Y nos quedamos en el pensar qué han logrado. Creo que no es difícil ver que el problema va a seguir siendo realmente muy complejo, muy irregular y, bueno, tiene una condición preocupante para todos nosotros, parte del análisis espacial. Por último, quiero dejarlos viendo imágenes de Haití, donde, bueno, es un país con una singularidad en pobreza y, bueno, ver de qué manera están ellos enfrentando la educación. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito.
Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Timoun boy ici besoin l'école gratis, vle éducation, vle apprendre, vle devenir un citoyen honnête pour aider pays ça qui c'est pays par pays que nous tout haïtien nous aimer qui c'est Haïti. Moi je m'appelle Laurie Matelier, j'ai 12 ans. Même si je ne vous connais pas, je vous salue. En Haïti, droit à l'éducation, hein, c'est pas un droit qui est vraiment respecté. L'école là, est en majorité privée. Je veux dire, l'école là pas accessible à tout le monde. Nous gagnons au système public qui de plus en plus gagne aux proportions cap PC, qui au lieu pour être capable de renforcer le système public de l'éducation, et plutôt à renforcer le système privé d'éducation. Stratégie pour concrétiser, développer les droits humains à l'éducation en Haïti, qui passe par le développement de l'école publique. Analicemos esta información para poder tomar más aspectos que nos permitan sensibilizar el objetivo de la espacialidad o del estudio de espacialidad en la educativa. Si usted ha leído o escucha reportes y noticias sobre educación, probablemente habrá notado que periódicamente surge gran interés por los países en que los estudiantes obtienen los mejores resultados en lectura, matemática o ciencias, y por saber dónde se ubica su país en este esquema. Probablemente usted también ha escuchado o leído la palabra PISA en relación con algunos de estos reportes. ¿Qué es PISA? PISA es una sigla que quiere decir Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante. Es una creación de la OSD. ¿Y qué es la OSD? Es otra sigla que quiere decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OSD reúne a 34 países con el objetivo de desarrollar mejores políticas para mejores vidas. A finales de los años 90, los países miembros de la OSD propusieron la idea de medir si los jóvenes de 15 años en el mundo están bien preparados para participar en la sociedad. Se eligió 15 años en lugar de 12 o 17, porque la mayoría de los estudiantes que tienen 15 están próximos a completar su escolaridad obligatoria. Expertos en el campo de la educación de todo el mundo trabajaron juntos para crear una prueba de 2 horas que tiene como foco asignaturas claves, como lectura, matemáticas y ciencias,
Los países participantes decidieron administrar la prueba cada 3 años y rotar el foco principal de la prueba entre las 3 asignaturas claves. Todo eso está muy bien, pero evaluar a los estudiantes no es nada nuevo. Entonces, ¿qué tiene de especial PISA? Las pruebas de PISA están diseñadas para saber si los estudiantes pueden usar lo que han aprendido en la escuela y aplicar ese conocimiento a situaciones y problemas de la vida real. PISA está menos interesada en conocer si los estudiantes pueden repetir, como loros, lo que les han enseñado en clases. Más bien, la prueba está diseñada para averiguar, por ejemplo, si los estudiantes pueden usar las competencias lectoras que han desarrollado en la escuela para comprender el sentido de una información que encuentran en un libro, un diario, un formulario público o un manual de instrucciones. Pero el punto de PISA no es decir a cada estudiante cuán bien o mal ha logrado manejar un conjunto de habilidades. En lugar de eso, los resultados de PISA son analizados y proyectados a nivel nacional. Imagínese un estudiante sentado en su banco, en una sala de clases en alguna parte, dando la prueba PISA. Ahora tome una visión panorámica, como si estuviera en un transbordador espacial y pudiera ver el país entero en el que está ese estudiante. Eso es lo que PISA hace con sus resultados de la prueba. PISA muestra a los países cómo están en relación con otros países y también en relación a sí mismos, respecto de cuán efectivos son al educar a sus niños. PISA no dice esta política o práctica educativa causa ese efecto. Más bien, muestra qué es posible y señala semejanzas y diferencias entre sistemas educativos alrededor del mundo. Esto ayuda a los gobiernos a repensar sus propias políticas y diseñar algunas nuevas para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. También ayuda a que los gobiernos, educadores y padres monitoreen el progreso de su país hacia un sistema educativo más exitoso. De hecho, muchos países ahora fijan objetivos nacionales y estándares basados en los resultados internacionales de PISA. PISA considera que un sistema educativo es exitoso no solamente si sus estudiantes alcanzan altos puntajes en las pruebas PISA, sino también si todos los estudiantes provenientes de todos los orígenes sociales se desempeñan bien en las pruebas, no solo los que provienen de familias más ricas, más intelectuales o más sofisticadas culturalmente. Por ejemplo, un porcentaje relativamente alto de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo de lugares como Hong Kong, Shanghái, Corea y Finlandia obtienen algunos de los puntajes más altos en PISA. Luego los analistas observan los resultados de PISA junto con las respuestas dadas a los cuestionarios entregados a los estudiantes y a los directores de escuelas y tratan de determinar las características principales de estos sistemas educativos exitosos. ¿A los profesores de esos sistemas se les paga más? ¿Los cursos son generalmente más grandes o más pequeños? ¿Las escuelas deciden qué enseñan sus profesores o existe un currículum determinado por una autoridad del gobierno central? Una vez que surge un perfil de sistema exitoso, se puede usar como modelo para otros. Entonces, ¿cómo es esta prueba? Aquí hay un par de problemas que los estudiantes tuvieron que resolver. El primero fue parte de la prueba de lectura. A los estudiantes se les mostró un gráfico y un texto que lo acompañaba donde se leía. La figura 1 muestra los cambios de nivel de agua en el lago Chad, ubicado en el Sahara, al norte de África. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C., durante la última era glacial. Alrededor del 11.000 a.C. reapareció. Hoy su nivel es aproximadamente el mismo que tenía en el 1000 d.C. A los estudiantes se les preguntó, ¿por qué el autor eligió esa fecha para comenzar el gráfico? Esta fue considerada una pregunta difícil. De hecho, solo el 37% de los estudiantes en el conjunto de los países OSD la respondió correctamente. Esos estudiantes mostraron una habilidad no solo para leer, sino para pensar acerca de lo que leyeron y sacar algunas conclusiones de eso. Ellos dedujeron que la razón para que el gráfico comenzara alrededor del año 11.000 a.C. es porque fue entonces cuando el lago Chad reapareció después de haber desaparecido completamente durante la Edad del Hielo. El segundo problema fue parte de la prueba de matemática. Se presenta la siguiente situación. En una pizzería puedes escoger una pizza básica con 2 ingredientes, queso y tomate. También puedes hacer tu propia pizza con ingredientes adicionales. Puedes elegir entre 4 ingredientes adicionales, aceitunas, jamón, champiñones y salami. Roberto quiere pedir una pizza con 2 ingredientes adicionales diferentes. Entonces a los estudiantes se les preguntó, ¿entre cuántas combinaciones diferentes puede elegir Roberto?
Este es un problema con el cual todos nos podemos enfrentar. Para responder la pregunta, los estudiantes debieron demostrar la habilidad para hacer conexiones. En este caso, hacer malabares con varios deliciosos tipos de comidas y aprender que las elecciones no son obviamente infinitas, como muchos estudiantes podrían querer que fueran. Este también fue un problema relativamente difícil de resolver para los estudiantes. Solamente el 49% de los estudiantes pudieron calcular que solo se podían hacer 6 combinaciones diferentes. Entonces, cuando se toman los puntajes individuales de los estudiantes en PISA y las respuestas a los cuestionarios que se aplican junto con la prueba y nos alejamos para observar un país entero, ¿qué cosas aprendemos? Bien, una cosa que hemos aprendido es que las niñas leen mejor que los niños en cada país que participa en PISA. Y entre los países que son miembros de la OSD, las niñas lo hacen mucho mejor que los niños en lectura, como si ellas hubiesen tenido un año más de escolaridad. También hemos encontrado que los niños generalmente superan a las niñas en matemática y que no hay ninguna diferencia real entre los niños y las niñas en ciencias. También hemos observado que algunas políticas de las escuelas pueden no ser muy buenas para los estudiantes. Por ejemplo, una división temprana de los estudiantes entre aquellos que deben pasar por un programa académico y los que deben pasar por un programa técnico profesional no se asocia con mejores rendimientos promedio. Esta división también se relaciona con mayores desigualdades entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Los estudiantes a menudo son clasificados en los distintos programas bajo la creencia equivocada de que no todos pueden aprender las mismas cosas, que solo algunos niños son dotados y pueden alcanzar las estrellas. Pero los resultados de PISA muestran que si se da la oportunidad y el apoyo para triunfar, todos los niños tienen el potencial para hacerlo. El tener estudiantes que repitan tan poco se asocia con puntajes altos en PISA. Los sistemas educativos que invierten en ayudar a los estudiantes a aprender los contenidos la primera vez que los ven tienen mejores resultados que aquellos donde los profesores saben que, si es necesario, pueden taladrar las mismas materias año tras año tras año en las cabezas de los mismos estudiantes en dificultad. Como se mencionó anteriormente, las escuelas más exitosas según PISA son aquellas cuyos estudiantes lo hacen bien sin importar de dónde provienen. Aún así, los resultados de PISA muestran que el origen familiar tiene una influencia importante en el éxito de los estudiantes en la escuela. En muchos sentidos, este hallazgo es bastante obvio para todos. Sabemos, por ejemplo, que a los 3 años, los niños de familias de nivel socioeconómico alto están expuestos a un mayor número de palabras que sus pares de nivel socioeconómico bajo. De hecho, un estudio reciente de Estados Unidos estableció que esa diferencia es de alrededor de 30 millones de palabras. En general, si no hay libros en la casa o si los niños no ven a sus padres leyendo, ellos estarán menos interesados en leer. Los resultados de PISA también muestran que, independientemente de su propio origen socioeconómico, los estudiantes que asisten a escuelas donde la mayoría de sus compañeros provienen de un nivel socioeconómico bajo tienden a tener peores resultados que los estudiantes que asisten a las escuelas con compañeros de nivel socioeconómico relativamente más alto. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, hay varias razones posibles. Por ejemplo, PISA encontró que en la mayoría de los países de la OSD, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen acceso al mismo número de profesores, o a veces incluso a más profesores que sus pares de nivel socioeconómico alto. El problema, sin embargo, es que mayor cantidad no significa necesariamente mejor calidad. De hecho, los mejores profesores se encuentran a menudo en escuelas donde asisten estudiantes de nivel socioeconómico alto, los que generalmente igual rinden bien, y no en escuelas con estudiantes de nivel socioeconómico bajo, donde se necesitan desesperadamente profesores de alta calidad. Los gobiernos alrededor del mundo pueden inspirarse en 2 hallazgos significativos de PISA. El primero es que un país no tiene que ser rico para proporcionar educación de alta calidad a sus estudiantes. Por ejemplo, Shanghái y Polonia tienen promedios en lectura por sobre el promedio de la OSD, pero están por debajo del promedio de la OSD en cuanto a medidas de riqueza nacional, y el ranking PISA de un país no está tallado en piedra. Las tendencias en PISA han relevado la gran capacidad de todos los países para mejorar. Países tan diversos como Chile, Alemania, Polonia y Portugal, entre otros, mostraron mejoras en el rendimiento de los estudiantes en lectura entre 2000 y 2009. Aunque parezca obvio, vale la pena recordarnos que los sistemas educativos exitosos sitúan la educación como una prioridad. Ellos comparten la creencia de que las habilidades pueden aprenderse y que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles.
Ellos son muestran que valoran la profesión de profesor al invertir en ella y atraer a los candidatos más calificados, entrenarlos bien y ser capaces de retener a los mejores profesores entre ellos. Tal como cada estudiante tiene el potencial para lograr un buen rendimiento, cada país tiene el potencial para elevar los niveles de su educación. De este modo, PISA es mucho más que puntajes de pruebas. Obviamente, los países que participan en el estudio de PISA están ansiosos de saber dónde se ubican sus estudiantes en comparación con los estudiantes de otros países. Pero el objetivo último de PISA no es crear una competencia en sí misma. Su objetivo es animar a todos los países participantes a usar los hallazgos del estudio para mejorar su propia educación y el rendimiento de sus estudiantes. Dar a cada estudiante las mejores oportunidades de lograr los mejores resultados posibles. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OECD reúne a 34 países con el objetivo de desarrollar mejores políticas para mejores vidas. A finales de los años 90, los países miembros de la OECD propusieron la idea de medir si los jóvenes de 15 años en el mundo están bien preparados para participar en la sociedad. Se eligió 15 años en lugar de 12 o 17 porque la mayoría de los estudiantes que tienen 15 están muy bien, pero evaluar a los estudiantes no es nada nuevo. Entonces, ¿qué tiene de especial PISA? Las pruebas de PISA están diseñadas para saber si los estudiantes pueden usar lo que han aprendido en la escuela y aplicar ese conocimiento a situaciones y problemas de la vida real. PISA está menos interesada en conocer si los estudiantes pueden repetir, como loros, lo que les han enseñado en clases. Más bien, la prueba está diseñada para averiguar, por ejemplo, si los estudiantes pueden usar las competencias lectoras que han desarrollado en la escuela para comprender el sentido de una información que encuentran en un libro, un diario, un formulario público o un manual de instrucciones. Pero el punto de PISA, un sistema educativo, es exitoso, no solamente si sus estudiantes alcanzan altos puntajes en las pruebas PISA, sino también si todos los estudiantes provenientes de todos los orígenes sociales se desempeñan bien en las pruebas, no solo los que provienen de familias más ricas, más intelectuales o más sofisticadas culturalmente. Por ejemplo, un porcentaje relativamente alto de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo de lugares como Hong Kong, Shanghái, Corea y Finlandia obtienen algunos de los puntajes más altos en PISA. Luego los analistas observan los resultados de PISA, junto con las respuestas dadas a los cuestionarios entregados a los estudiantes y a los directores de escuelas, y tratan de determinar las características principales de estos sistemas educativos exitosos. ¿A los profesores de esos sistemas se les paga más? ¿Los cursos son generalmente más grandes o más pequeños? ¿Las escuelas deciden qué enseñan sus profesores o existe un currículum determinado por una autoridad del gobierno central? Una vez que surge un perfil de sistema exitoso, se puede usar como modelo para otros. Entonces, ¿cómo es esta prueba? Aquí hay un par de problemas que los estudiantes tuvieron que resolver. El primero fue parte de la prueba de lectura. A los estudiantes se les mostró un gráfico y un texto que lo acompañaba donde se leía. La figura 1 muestra los cambios de nivel de agua en el lago Chad, ubicado en el Sahara, al norte de África. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C., durante la última era glacial. Alrededor del 11.000 a.C. reapareció. Hoy su nivel es aproximadamente el mismo que tenía en el 1000 d.C. A los estudiantes se les preguntó, ¿por qué el autor eligió esa fecha para comenzar el gráfico? Esta fue considerada una pregunta difícil. De hecho, solo el 37% de los estudiantes en el conjunto de los países OECD la respondió correctamente. Esos estudiantes mostraron una habilidad no solo para leer, sino para pensar acerca de lo que leyeron y sacar algunas conclusiones de eso. Ellos dedujeron que la razón para que el gráfico comenzara alrededor del año 11.000 a.C. es porque fue entonces cuando el lago Chad reapareció después de haber desaparecido completamente durante la Edad del Hielo. El segundo problema fue parte de la prueba de matemática. Se presenta la siguiente situación. En una pizzería puedes escoger una pizza básica con dos ingredientes, queso y tomate. También puedes hacer tu propia pizza con ingredientes adicionales. Puedes elegir entre 4 ingredientes adicionales, aceitunas, jamón, champiñones y salame. Roberto quiere pedir una pizza con 2 ingredientes adicionales diferentes. Entonces a los estudiantes se les preguntó, ¿entre cuántas combinaciones diferentes puede elegir Roberto?
Este es un problema con el cual todos nos podemos enfrentar. Para responder la pregunta, los estudiantes debieron demostrar la habilidad para hacer conexiones. En este caso, hacer malabares con varios, deliciosos, tipos de comidas y aprender que las elecciones no son, obviamente, infinitas, como muchos estudiantes podrían creer que fueran. Este también fue un problema relativamente difícil de resolver para los estudiantes. Solamente 49% de los estudiantes pudieron calcular que solo se podían hacer 6 combinaciones diferentes. Entonces, cuando se toman los puntajes individuales de los estudiantes en PISA y las respuestas a los cuestionarios que se aplican junto con la prueba y nos alejamos para observar un país entero, ¿qué cosas aprendemos? Bien, una cosa que hemos aprendido es que las niñas ven mejor que los niños en cada país que participa en PISA. Y entre los países que son miembros de la OSD, las niñas lo hacen mucho mejor que los niños en lectura, como si ellas hubiesen tenido un año más de escolaridad. También hemos encontrado que los niños generalmente superan a las niñas en matemática y que no hay ninguna diferencia real entre los niños y las niñas en ciencias. También hemos observado que algunas políticas de las escuelas pueden no ser muy buenas para los estudiantes. Por ejemplo, una división temprana de los estudiantes entre aquellos que deben pasar por un programa académico y los que deben pasar por un programa técnico profesional no se asocia con mejores rendimientos promedio. Esta división también se relaciona con mayores desigualdades entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Los estudiantes a menudo son clasificados en los distintos programas bajo la creencia equivocada de que no todos pueden aprender las mismas cosas, que solo algunos niños son dotados y pueden alcanzar las estrellas. Pero los resultados de PISA muestran que si se da la oportunidad y el apoyo para triunfar, todos los niños tienen el potencial para hacerlo. El tener estudiantes que repitan tan poco se asocia con puntajes altos en PISA. Los sistemas educativos que invierten en ayudar a los estudiantes a aprender los contenidos la primera vez que los ven tienen mejores resultados que aquellos donde los profesores saben que, si es necesario, pueden taladrar las mismas materias año tras año tras año en las cabezas de los mismos estudiantes en dificultad. Como se mencionó anteriormente, las escuelas más exitosas según PISA son aquellas cuyos estudiantes lo hacen bien sin importar de dónde provienen. Aún así, los resultados de PISA muestran que el origen familiar tiene una influencia importante en el éxito de los estudiantes en la escuela. En muchos sentidos, este hallazgo es bastante obvio para todos. Sabemos, por ejemplo, que a los 3 años, los niños de familias de nivel socioeconómico alto están expuestos a un mayor número de palabras que sus pares de nivel socioeconómico bajo. De hecho, un estudio reciente en Estados Unidos estableció que esa diferencia es de alrededor de 30 millones de palabras. En general, si no hay libros en la casa o si los niños no ven a sus padres leyendo, ellos estarán menos interesados en leer. Los resultados de PISA también muestran que, independientemente de su propio origen socioeconómico, los estudiantes que asisten a escuelas donde la mayoría de sus compañeros provienen de un nivel socioeconómico bajo, tienden a tener peores resultados que los estudiantes que asisten a las escuelas con compañeros de nivel socioeconómico relativamente más alto. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, hay varias razones posibles. Por ejemplo, PISA encontró que en la mayoría de los países de la OSD, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen acceso al mismo número de profesores, o a veces incluso a más profesores que sus pares de nivel socioeconómico alto. El problema, sin embargo, es que mayor cantidad no significa necesariamente mejor calidad. De hecho, los mejores profesores se encuentran a menudo en escuelas donde asisten estudiantes de nivel socioeconómico alto, los que generalmente igual rinden bien. Y no en escuelas con estudiantes de nivel socioeconómico bajo, donde se necesitan desesperadamente profesores de alta calidad. Los gobiernos alrededor del mundo pueden inspirarse en 2 hallazgos significativos de PISA. El primero es que un país no tiene que ser rico para proporcionar educación de alta calidad a sus estudiantes. Por ejemplo, Shanghái y Polonia tienen promedios en lectura por sobre el promedio de la OSD, pero están por debajo del promedio de la OSD en cuanto a medidas de riqueza nacional, y el ranking PISA de un país no está tallado en piedra. Las tendencias en PISA han relevado la gran capacidad de todos los países para mejorar. Países tan diversos como Chile, Alemania, Polonia y Portugal, entre otros, mostraron mejoras en el rendimiento de los estudiantes en lectura entre 2000 y 2009. Aunque parezca obvio, vale la pena recordarnos que los sistemas educativos exitosos sitúan la educación como una prioridad.
Ellos comparten la creencia de que las habilidades pueden aprenderse y que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles. Ellos muestran que valoran la profesión de profesor al invertir en ella y atraer a los candidatos más calificados, entrenarlos bien y ser capaces de retener a los mejores profesores entre ellos. Tal como cada estudiante tiene el potencial para lograr un buen rendimiento, cada país tiene el potencial para elevar los niveles de su educación. De este modo, PISA es mucho más que puntajes de pruebas. Obviamente, los países que participan en el estudio de PISA están ansiosos de saber dónde se ubican sus estudiantes en comparación con los estudiantes de otros países. Pero el objetivo último de PISA no es crear una competencia en sí misma. Su objetivo es animar a todos los países participantes a usar los hallazgos del estudio para mejorar su propia educación y el rendimiento de sus estudiantes, dar a cada estudiante las mejores oportunidades de lograr los mejores resultados posibles. Bueno, concluyendo este tema tan complejo, tan de repensar, tan de reorganizar, la espacialidad, de manera puntual, refleja las condiciones socioeconómicas que cada región enfrenta para salvaguardar, de forma alguna, los problemas de eficiencia y eficacia en los sectores. En esta ocasión hemos dirigido nuestra atención hacia el análisis del sector educativo. ¿Qué marcamos? La necesidad de ubicar la compleja adecuación de espacios destinados a la educación, a partir de también contemplar la necesidad de que en este territorio se contemplen otras necesidades, otras demandas. La destinación presupuestal que cada región puede y debe otorgarle a ella. Las reformas políticas y leyes que justificarán, por supuesto, en su momento, este acercamiento o esta efectividad de resultados. Y la llamada calidad educativa que centra los procesos metodológicos bajo las condiciones de quienes integran este sector y nos enfocamos a las instituciones, a los docentes, a los profesores, a los estudiantes y por supuesto a los padres de familia. Somos todo un equipo, es una región, un problema, un gran problema. ¿Qué tanto y qué todavía nos faltaría por conocer? Es parte de lo que distinguiría este Observatorio Universitario Cayos y Cainos. Dejamos en ustedes las conclusiones. Un correo electrónico para que nos hicieras el gran favor de compartir tus comentarios, por supuesto, de poder intercambiar y conocer tus opiniones. kairosycainos@gmail.com. Estamos aquí los viernes, recuerda, a las 7. Continúa en la programación de ASTL TV. Muy buenas noches.